the pantera's fuck the idols fuck marshall the saints are here to stay baby you're too predictable am i Tengo el platino de Saints Row de 2022, juego que fue ultra criticado. Esperaos si odiáis el juego, porque creedme que tras acabar este vídeo, probablemente tengáis ganas de probar el juego o pasarosle completo. A mí, la verdad, que es un juego que me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido gratamente. Me pasé hace un tiempo Saints Row 3 y Saints Row 4. No es mejor que Saints Row 4. Está más o menos a nivel de Saints Row 3, en mi opinión. Y la historia principal es realmente buena. Estáis viendo de fondo clips del principio del juego, sin spoilers. Y como digo, a mí me ha parecido una buena experiencia, sobre todo la parte de la historia principal. Luego os hablaré más sobre todo lo secundario y todo lo que hay que hacer para el platino. Y este es el segundo vídeo ya de esta lista de reproducción de sacando platinos a juegos. La tenéis aquí subido en mi canal. Le saqué el platino al Lost Judgment y ahora estamos con el Sims Row, pero habrá más vídeos. O sea que manteneos alerta, suscribiros y veréis más vídeos como este contando mis aventuras en los platinos de los videojuegos. Para empezar, ¿cómo definiría Saints Row? La saga en general. Al 1 y al 2 no jugué, pero el 3 y el 4 les puedo definir como una especie de GTA. En cuanto a jugabilidad, se parece bastante a un GTA, pero con mucho más humor, mucho menos de mafias, de criminales, de atracos a bancos, mucho más de... ...humor y de cosas loquísimas... ...en el centro 4 se les fue la puta pinza ya... ...metieron aliens, metieron de todo... ...pero en mi opinión fue el más divertido... ...hablando de este en concreto... ...es un poco más realista dentro de lo que cabe en historia... ...en cuanto a historia... ...pero sigue teniendo unas fumadas espectaculares... ...y sigue teniendo momentos de humor... ...súper, súper, súper graciosos... ...que luego os pondré unos cuantos... ...como digo, lo mejor del juego es la historia principal... ...todo el mundo me decía... ...¿qué haces jugando esta mierda de juego?... ...es horrible... ...normal que le hayan criticado tanto... Literalmente, cada persona que se lo decía me decía que ánimo para jugarle. Y a lo mejor por esperarme poco, me ha acabado sorprendido y me ha gustado mucho finalmente la historia principal. Me ha parecido súper divertida. Con una duración estándar de unas 10 horas aproximadamente, lo que es la historia principal. El platino sí que es verdad que son unas 40, teniendo en cuenta que la cantidad de cosas secundarias que hay por hacer, pero luego os explico más. Es realmente donde baja puntos el juego, en las cosas secundarias pero si vais solo a lo principal, si no sois personas de sacar el platino, si sois personas de simplemente disfrutar los juegos, pasando la historia principal y os la, os la pela los coleccionables, las misiones secundarias y todo eso, este es un gran juego para vosotros, porque lo bueno es lo principal. Dejando a un lado la historia principal, os voy a comentar un poco el funcionamiento de cómo va el juego. El juego tiene, sobre todo en cuanto a parte secundaria los negocios criminales, tenéis que montar un imperio desde cero, el imperio de los Saints, y tenéis que ir montando negocios para hacer ir creciendo este imperio criminal, ¿no? este negocio. Y cada negocio que montéis, que son un total de que yo creo que 14 o 15, tiene sus propias misiones secundarias. Es lo que más largo se puede hacer, lo que son las misiones secundarias de cada negocio, el montar cada negocio, las actividades que se desbloquean en el mapa y las amenazas que se desbloquean al poner cada negocio. Es lo que más tiempo os va a llevar, sin ningún tipo de duda. Y es lo más aburrido, te diría yo. Cada negocio sí que es verdad que tiene su propio, sus propias misiones secundarias totalmente diferenciadas entre ellas. Por ejemplo, en una robas camiones, en otra tienes que matar enemigos, además por teléfono, en otra, en otra tienes que ir con el traje aéreo rebotando en sitios. En fin, luego os explicaré mejor con vídeos y tal. Básicamente lo que tenéis que saber es eso, vais montando negocios, vais haciendo crecer el imperio criminal y cuando montéis cada imperio criminal pues se desbloquean las típicas actividades del mapa que conoceréis de otros Saints Row como son el fraude al seguro, el caos, todas esas actividades tan divertidas y tan carismáticas de este tipo de juegos pues vuelven en esta entrega. Yo ya digo que no me parece en absoluto un mal juego, sí que es verdad que se hace muy pesado eh, las cosas secundarias y sí que es verdad que es un bajón bastante grande respecto a Saints Row 4, el bajón está ahí, el bajón se nota. Pero, después de lo que le criticaba a todo el mundo, yo digo que de verdad no es para tanto. A mí me ha gustado. Confiad en mí, por favor. Solo hay una sección de sigilo en todo el juego, y me parece que está mejor hecha esta sección de sigilo, que en muchos otros juegos en los que el sigilo es mucho más importante. Por ejemplo, en Lost Judgment, el sigilo me parecía un coñazo. Y aquí es mucho más entretenido, sinceramente. Pero bueno, esto quería comentarlo un poco como añadido, porque realmente es solo una sección en todo el juego de sigilo. Os voy a dejar un clip bastante gracioso con una abuelita. Pa dentro. You like a butterscotch? I always keep some in my purse. Howder a hard cake. A chalky mint. I'm good. Maybe ask this, you can help me with my inch-nage. Buildings are getting really big. I remember when this was the red light district. so i suppose you didn't get down here often what are you talking about i used to work down here what oh sure i was in sales i sold red lights yellow lights green lights the whole spectrum every color under the sun oh i mean i gave the occasional jibber in the back alley but that was more recreational than business <laughs> You need to eat. We're both growing people. You're any really taller a chocolate. You want a chocolate? Um yeah, okay. Thanks. You know my mother used to say, a moment on the lips, forever on the hips. But I say that's how you know you're getting your money's worth. She doesn't sound very body positive. Oh, she was a demon from hell. Take that, you goddamn millennial! Good lord, boomer. Y este juego no es el típico en el que los enemigos son NPCs que no tienen personalidad ninguna y que lo único que quieren es fastidiarte? No, no, no. Aquí los enemigos son personas razonables también. You're having a long fucking day. Can we uh, Can we please be reasonable people? I can. You're going to say you can't tell me because the Niwali will kill you, then I'll say If you don't tell me, I'll kill you, and we're just gonna be right back to where we started. So let's just skip that part. No, I was gonna say I can put the address in your phone. Oh, uh, yeah, no, <clears throat> that'd be super helpful. You mind unlocking it? Whoops, sorry about that. Um, you're a fucking maniac. Well, you know, I have a lot of practice and pent-up rage. I hear that. Parents. Alimony. Ah. Anyway, secret bunker address is in there. Thanks, man. i'm george by the way you're an alright guy george when you wake up you should stop by the church the saints could use a guy with some common sense. hay un momento del juego que nos representa a todos que en mi opinión es el momento más gracioso que hay en toda la aventura y que subí a twitter incluso porque me descojoné cuando lo vi quién de vosotros no ha sido nunca esta persona durante algún momento de su vida hey it's kev i, uh, I made you breakfast if you want some. I'm sorry about last night. I didn't hear about the museum until it was too late to warn you. Mm. Okay, I'm gonna go. Just, uh, just know that Eli and I are worried about you guys. <sighs> the fuck on bloody hell stupid refurbished appliances it's been a hell of a day here on the cutting room but i've been saving the best for last the judas 3000 if brutus had had one of these bad boys he wouldn't have needed the senate to help stab caesar Y espérate, ¿Eso no ha sido suficiente para demostrarte que realmente no es tan mal juego como lo pinta la gente? Espérate a escucharte la radio del coche, no hay ninguna sensación mejor que ir por ahí pegando tiros Escuchando a Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin, Rebota de Guayna, no hay mejor sensación, ¡pa' dentro! altura <laughs> los

Richard Milling and Jacob, que eso que en el casa no tenía ni busaico número uno de derrucha tal la ucha. Jacob tenemos las tierras y la Medusa. Pero espérate, que es que está incluso ya dos fitness metido en el juego? You need to be your own boss of your job, of your happiness, of your life. You don't make $15 an hour. No. You're selling hours of your life away for 15 bucks a piece. So what do I say to the person who wants to get paid what they deserve? Be your own boss. That's right. Be your own boss. Be your own boss. Be your own boss. You've been an amazing audience. T-shirts, DVDs and signed photos are available for purchase in the lobby. Thank you Stillwater and good night. Y bueno. Después de terminar la historia principal y de ver estos momentos graciosos, os irán dando trofeos. Puto primer día por completar la primera misión del juego. De punta en blanco por entrar por primera vez a la aplicación estilo. Informe de productividad por avanzar en la historia principal. En boca de todos por llegar al nivel 2 de Imperio Criminal, que ya os explicaré qué es esto. Asalto porque un transeúnte te saque del coche. Esto me pasó aleatoriamente. Por completar el nivel 3 de Imperio Criminal. Momentos inolvidables por completar una misión en concreto. Elige con quién pelear por matar a un artillero que te aparece durante la historia principal. Nivel 3 de Imperio Criminal. Criminal, con lo cual me he antes. La hora de la verdad por completar una misión en concreto. Bueno, me he liado un poco. En boca de todos es por ponerle nombre al Imperio Criminal, igualmente te sale durante la historia principal. Es que me pasan muy rápido las fotos, perdonadme. Y momentos inolvidables es por completar las misiones de lealtad, que también son misiones principales, que yo sepa. Con lo cual, lo sacaréis igualmente. Podemos pasar a la segunda parte del vídeo, la parte de las cosas secundarias, los negocios, etc. Todo empieza con esta cinemática que ocurre durante la historia principal. Os obligan a construir un negocio y luego ya todos los demás son opcionales y les construís cuando os dé la gana. Básicamente tenéis que subir a la parte de arriba de la iglesia, vais a la mesa esta y construís el negocio en el solar disponible que queráis, que es básicamente un solar disponible por distrito, ¿no? Hay uno por distrito y cuando montéis el negocio, en este caso yo estaba montando el Cutinets o se le transportan directamente al solar para que os cuenten lo que tienes que hacer en cada negocio y se desbloquean las amenazas de esa zona, se desbloquean misiones secundarias. Y en fin, cada negocio tiene sus propias misiones secundarias. Esta, por ejemplo, de Cutinets que estáis viendo consistía en ir por ubicaciones del mapa que te marcaban y hacer fotos. Esta era bastante sencilla, pero hay otras que son bastante más complicadas o más coñazo. Las vamos a ir viendo. Como veis, se desbloquean las amenazas en el mapa. Y hay otra, por ejemplo, otro negocio que es el caos de toda la vida. Si habéis jugado anteriormente Saints Row, conoceréis el modo de juego caos y el fraude al seguro, que también está. Y el caos consiste en destruir por la ciudad. Cuantas más cosas destruyáis, tenéis que llegar a 3 millones de valor, de dinero destruido. En este caso, a 4 con un Beatle. Y la verdad que es fácil. Es fácil, bastante divertido. De hecho, es de los mejores negocios, en mi opinión. Porque no cuesta nada hacerlo y desestresa romper cosas. La verdad. Por otro lado, tenemos este que consiste en hacer atracos. Para empezar, tienes que ir a una ubicación y hacer fotos de dónde están ubicadas las cámaras y los posibles peligros para que nos pillen y planear la estrategia para robar y después tenéis que huir. Una vez habéis robado, tenéis que escapar de la policía, de Marshall o de lo que toque. Eh, son unos seis atracos, creo, más o menos, o cuatro, no me acuerdo muy bien. Y es sencillo también. Lo que pasa es que a veces las fotos para de las cámaras y todo esto están bastante escondidas. Con lo cual, algunas se me complicó un poco. Obviamente cuando os falte solo un objetivo del negocio, lo que tenéis que hacer simplemente es ir a hablar con la persona del negocio y lo completáis. Por ejemplo, si en Let's, Pit, en Let's Pretend tenéis 10 objetivos completados de 11, el último no es que tengáis que hacer otra actividad, sino que tenéis que hablar con la persona responsable del negocio. Otro, por ejemplo, es Chalupa Cabra, donde tenéis que ir a robar camiones de comida, que hacen repartos y llevarles a tu empresa. Así te haces tú con el control de todos los negocios de comida de la ciudad y os quedáis solos y os hacéis millonarios básicamente tenéis que secuestrar el camión llegar a vuestra base con él y después matar a los enemigos que queden que intenten proteger su negocio este en cambio bright future es de los más coñazo a mí me pareció el peor de todos tienes que ir buscando camiones con contenedores verdes eh, por toda la ciudad te saben marcados en el mapa por suerte y llevarles sin que se rompan los barriles si te queda solo un barril estás muerto a la base y es de lo más coñazo porque en cuanto te da un coche mínimamente, pues el barril se va a la mierda y explota uno y explotan muchos de golpe. Entonces, después está Final Fist, que básicamente es matar cuerpo a cuerpo enemigos con di diferentes armas, bastante sencillo bastante fácil. Tenemos el Fraude al Seguro, que sí que es verdad que es el típico modo de juego, desestresa y está chulo. Pero te piden objetivos de dinero en algunas zonas bastante complicados. Este que es 1.500.000, pues bueno, no está mal. Pero es que hay alguna ubicación en la que te piden hacer 7 millones de fraude al seguro. Y eso es rebotar en coches con mucha precisión y tener mucho multiplicador. Ahí veis el por 8. Pues no es fácil sacar un por 8 de multiplicador en fraude al seguro porque los coches se van moviendo, obviamente, tienes que tener precisión. Por otro lado... Hay otro negocio que es Cards Radio, donde lo que tenéis que hacer es llamar a diferentes bandas, os da los contactos y tenéis que ir llamando pues, a Marshall, a los Panteros, a los Idols y matarles, matar al especialista y eso os dará la ubicación de unas antenas de radio con las cuales mediante el traje aéreo lo que tenéis que hacer es rebotar en ellas. Como veis aquí, desde las ubicaciones estas que os mandan para el cielo o desde un helicóptero, tenéis que ir a este tipo de ubicaciones y con el L1 rebotáis. Básicamente podéis hacer varias encadenadas de seguido. Y este no está del todo mal, porque al fin y al cabo es llamas por radio, matas y después con el traje aéreo es bastante divertido, bastante chulo. Y este negocio no está del todo mal. Como digo, yo creo que el peor es el de los camiones. El de los camiones verdes para mí es el peor. Después tenemos este negocio que se desbloquea durante la historia principal, en una misión, con Eli creo, y es rol. Básicamente utilizáis traje de rol, armas de rol que no matan, sino que hacen como que han muerto. Está chulo y básicamente es como misiones secundarias. Esto no es como los demás negocios que son actividades de mira. Pues roba este camión, mata a este. Esto es como una historia secundaria aparte y está bastante chulo, la verdad. A mí me gustó bastante. Y nada, la verdad que el de rol está bastante chulo. Es más largo que los demás, pero también es más entretenido. Después está Planet Saints, que es de los últimos, al menos yo de los últimos que construí. Y es el de los más complicados, en teoría, porque es el único en el que lo que tenéis que hacer no aparece en el mapa. Tenéis que encontrar camiones de estos por la ciudad. Y salen aleatoriamente. No, aparece, no hay una ubicación en el mapa. Entonces, robáis el camión y le lleváis a la base. Yo lo que hice andar en círculos por esta zona hasta que apareciesen. Y así, una vez aparece uno, le llevas a. ahí al lado. Literalmente, no te vas por toda la ciudad explorando hasta que encontréis uno y luego le llevas de vuelta con la posibilidad de que se rompa. No, dais vueltas en círculos alrededor del negocio y ahí apare, acabarán apareciendo, tranquilos. Después está este. Que es hacer pruebas alfa. Básicamente, este os viene muy bien. Bueno, son necesarios todos, pero este a la vez os va a desbloquear otros trofeos. Porque os desbloquea, por ejemplo, la abertura cuántica esta que os va a venir muy bien para un trofeo en específico. Os desbloquea también la granada esta que le dan a los enemigos por los aires. Este negocio está muy bien porque os desbloquea cosas chulas, la verdad. Y es hacer pruebas con diferentes objetos, diferentes armas, eh, bastante entretenidas. Este está bastante bien, encima es muy corto. Tenemos recuperaciones Weavers, donde tenéis que ir recuperando con el remolque diferentes objetos que hay por el mapa. Y yo el problema que tenía con este es que no encontraba un vehículo que tuviese remolque. Básicamente vais al taller de Jim Rob y le equipáis vosotros el remolque a cualquier coche. Tenemos también el taller de Jim Rob, como acabo de decir, y tenéis que ir robando diferentes coches específicos por la ciudad. Os piden un cart, os piden un coche amarillo modelo no sé cuántos del año no sé cuántos, coches muy concretos. Es sencillo porque os marcan la ubicación en el mapa. Y encima, para entregarles, normalmente hay un taller en cada distrito. Con lo cual, no tenéis que iros a tomar por culo con el coche robado para entregarle. Esto os dará el trofeo terrateniente por construir un negocio y ética laboral por completar un negocio. Después, podemos pasar a las actividades secundarias. Una de ellas es Cha, donde tenéis que ir dejando malas reviews en diferentes negocios de tus enemigos dejáis una mala review y vienen enemigos enfadadísimos a matarte básicamente dejáis la mala review y matéis a los enemigos que aparezcan bastante sencillo bastante chulo las reviews hay algunas bastante bastante graciosas tenemos también las amenazas hay cinco por distrito aparecen solo una vez has montado el negocio en ese distrito y pues son normalmente de derrotar enemigos, pero también les hay de encontrar una furgoneta policial y romperla, de destruir coches de los panteros. Hay diferentes tipos de amenazas y son bastante rápidas de hacer, con lo cual no tenéis problema. Después está Wanted, que esto es una actividad que desbloqueáis con el móvil. En el móvil hay una aplicación que se llama Wanted, la podéis hacer en cualquier momento. Y os mandan diferentes ubicaciones de distintos enemigos. Tenéis que ir primero por un teléfono desechable donde os contarán más sobre lo que tenéis que hacer. Y después... Os manda la ubicación del objetivo a que tenéis pues que matar, básicamente, para conseguir la recompensa. El clip que habéis visto antes de la abuela ofreciéndote caramelos y que trabajaba en lo de las luces rojas, pues es de, de una de las misiones del Wanted. Hay otra, pues, de llevar un laboratorio de meta y de matar a los traficantes. Y hay otra que es muy importante para un trofeo, porque tienes que matar a un miembro del colectivo de los Idols, que es este, el objetivo cerdos del Wanted. Matas al último colectivo de los idols Los otros cinco creo que se encuentran durante la historia principal Entonces, bueno Necesitaréis matar a ese miembro del colectivo Para el trabajo de mal caos Trabajo sucio es completar un Wonted, creo Y profesional es completar todos los trabajos de guante. Otras actividades Tenemos me pido de copiloto Básicamente eh, Una persona conduce Y tú te pones encima del coche Disparando a enemigos y matándoles Bastante sencillo, bastante desestresante Tenemos Pony Express una persona os contrata para que llevéis un coche de una ubicación a otra. Durante el camino tenéis que evitar a la policía y si la policía os sigue, como es mi, mi caso aquí, pues simplemente al llegar al objetivo les matas. Tenéis un tiempo limitado para entregar los objetos, los vehículos, perdón. Y aquí, por ejemplo, desbloqueé eh, otro trofeo, que es el de conseguir el turbo infinito, con este coche. Trofeo, turbo gratis, básicamente por gastar tres barritas de turbo pues desbloqueáis la habilidad especial de este coche, luego veremos más sobre habilidades especiales de coches y desafíos y tal. Tenemos saboteado de traje aéreo, básicamente os tiran desde un helicóptero y tenéis que ir cayendo en diferentes azoteas, matando a los enemigos y destruyendo las antenas parabólicas con C4. También bastante sencillito una vez que dominas el traje aéreo, que a mí la verdad que me costó un poquito. Robo en helicóptero, la típica misión de GTA de toda la vida, en la que tenéis que llevar con un helicóptero, pues un baúl, una carga o algo así y es difícil de controlar. Cogéis de un camión o de una ubicación cualquiera un objeto y lo entregáis. Misión bastante típica que conoceréis de otros juegos también. Y luego tenemos unas misiones secundarias especiales que no sé si son obligatorias o no para el 100%, pero yo las hice. Y es básicamente, vais a una casa donde os dice, se me han escapado 4 o cinco fantasmas, tienes que encontrarles. Y aparecen por el mapa diferentes fantasmas, donde tenéis que seguirles hasta cierta ubicación, os van contando su historia de por qué murieron y tal, está bastante chulo, y derrotáis a los fantasmas que vayan apareciendo. Básicamente el de matar. Y luego volvéis a hablar con esta, con Queen, os da esta combinación de números, yo que vosotros no jugaba en la lotería, a ver si suerte, y os da trabajo temporal por completar una actividad secundaria y dominando el mercado por completar todos los trabajos extra. Otra cosa secundaria que tenemos son los objetos: tenéis que ir haciendo fotos a diferentes objetos del mapa, desprenden un brillito azul cuando no les habéis encontrado aún, este fue el último que conseguí yo, y no tenéis que conseguirles todos, necesitáis conseguir 85 para el trofeo. Yo creo que se bugueó un poco y necesité encontrar 86-87, pero bueno, lo conseguís. Normalmente durante el juego base... Haciendo fotos a diferentes cosas tendréis unos 40-50. Luego ya es farmear los demás, pues mirándote un mapa de dónde están ubicados o siguiendo una guía en YouTube. Yo tuve que hacer esto, pero cuando me quedaban solo 10 objetos ya, realmente si vais a cualquier punto de la ciudad o cualquier punto de viaje rápido y hacéis fotos, probablemente haya objetos. Os darán quien lo encuentra se lo queda por encontrar no sé cuántos objetos y coleccionista por encontrar 85. Otra actividad secundaria de coleccionables es la caza de fotos. Esto sí que os aparece la ubicación en el mapa, son 37 ubicaciones de caza de fotos, os darán turista por completarlas todas, y como os aparece en el mapa, pues no hay mayor complicación, ¿no? Después está explorar la historia oculta, es otro tipo de coleccionable que hay en diferentes ubicaciones también, y este es el coleccionable más coñazo en mi opinión, porque os dan una zona, un área bastante amplia, donde tenéis que encontrar, pues, 4 o 5 carteles de estos que os da información sobre la zona. Yo ignoraba completamente la información. Y algunos están bastante escondidos en los cartelitos. O sea que bueno. Por suerte, los coleccionables no hay que hacerles todos. Simplemente los 15 distritos principales. Los de los desiertos no hacen falta. Y creo que los de los dos laterales tampoco, aunque yo les hice. Pero los desiertos no. Y gracias a Dios porque tienen treinta y pico coleccionables. Bueno, como habéis visto, también tenemos otro coleccionable que es la galería de tiro. De estas realmente hay pocas. Creo que hice solo como dos o tres galerías de tiro. Lo que más hay son baules secretos que también os aparecen en el mapa, lo de historia oculta y sobre todo palet de droga, que suele haber pues cuatro o tres juntos. Podemos pasar a las habilidades con el coche. Necesitáis hacer las habilidades especiales de cada coche. Aquí veis como por ejemplo hago la habilidad de barril, que os dará un trofeo por hacerla, mira cómo rueda. Aquí tenemos que hacer el doble salto hacia atrás para desbloquear con el ant la habilidad única de super control aéreo. Cada vez que desbloqueéis una habilidad, equipadla en el taller. Y con el super control aéreo tenéis que hacer cuatro vueltas hacia atrás, cuatro mortales, para desbloquear un coche llamado Simeone, otro trofeo. Aquí tenemos también la habilidad de escudo, por hacer giros de 360. Y al desbloquear todas las habilidades de coches, os dan he oído que te van los coches. Básicamente os metéis en el taller, veis qué habilidades os faltan de desbloquear. Son unas 7-8, creo, diferentes. Para el trofeo de oído que te van los coches, lo que necesitáis es desbloquear, es desbloquear la habilidad única que hay disponible en el juego, que hay como 7-8. No necesites desbloquear esa misma habilidad única con los 400 coches en los que estará disponible. Con esto me refiero a que, por ejemplo, el Super Control Aéreo lo desbloqueáis en el AND, pero hay otros, a lo mejor, 10 coches que tienen esa habilidad única. Lo desbloqueáis solo en uno. No seáis locos desbloquearlo en todos porque es que no hace falta. Tenéis que hacer, pues, 7 o 8 desafíos para desbloquear las habilidades únicas en concreto. Yo recuerdo que me miré una guía para esto, pero no tiene mayor complicación, la verdad. Es simplemente irte al taller de Jim Rob y ver qué habilidades te faltan por desbloquear y qué coche tienes habilidad. Entonces lanzas con ese coche y listo. Después, hay muchos desafíos durante el juego. De hecho, tendréis que hacer bastantes para un trofeo que veremos después. Pero los que son obligatorios sí o sí son los del traje aéreo. Tenéis que lanzaros en traje aéreo desde coches. Un coche en marcha, os subís al techo, os lanzáis el traje aéreo. Volar cerca del suelo, unos 50 metros, también, otro desafío. Y tomar impulso rebotando en gente, en cuatro personas, en 30 segundos, también tenéis que hacerlo. Os vais a la ciudad y con el L1... Rebotáis en ellos. Son desafíos bastante sencillos. Yo creo que en 10 minutos les saqué. Y no se os va a hacer cuesta arriba en absoluto, la verdad. Os darán el trofeo de Es un pájaro por completar todos los desafíos de traje aéreo. Podemos pasar más a trofeos de miscelánea. Tenéis que mejorar un arma al máximo, un coche al máximo. Y con el negocio de Cutie Knights vas a desbloquear. Como un aspecto de cutinets, que serán aspectos rarísimos. Pues tenéis que equipar un coche con ello. Un arma con ello y vuestra propia piel también con ello. Os darán la optimización por mejorar un arma. Jugando con fuego por mejorar un arma al máximo. Puesta a punto por modificar un coche. Y manos grasientas por modificar un coche al máximo. En equipamiento, pues os compráis todo. Declaración de intenciones, por lo que os he dicho, de equipar con cutinets, distintas. El coche, el arma, vuestra piel, una prenda de ropa. Y hablando de ropa, en cada distrito hay como dos o tres tiendas. Tenéis que comprar una prenda de ropa en cada tienda. Y os darán tarjeta al rojo por completar una prenda en cada tienda. Y fondo de armario por tener 100 prendas de ropa. Luego, también tenéis una tienda en específico en la que os venden bailes en vez de ropa. Tenéis que comprar dos de estos bailes, dos de estos gestos. Y os darán el trofeo de suavecito. Básicamente. Tenéis que ir en cada tienda. Y además, para completar el 100% de los distritos, también necesitáis hacer las tiendas. O sea que. Después hay una cosa que son los crímenes de oportunidad. Os aparecerán de forma aleatoria en el mapa. Ese símbolo, ese icono de un saco de dinero. Básicamente es matar a tres o cuatro enemigos y pillar el objeto que están intentando robar o están intentando conseguir. Tenéis que completar 10 crímenes de oportunidad que aparecen aleatoriamente. Y os darán el trofeo intocable. Después. Comprad una palanca y le ponéis la modificación visual de palo de piñata en la armería. Con esto, con el lanzapiñata, lanzáis una piñata y con el palo de piñata, pues le golpeáis. Os dará el trofeo a festejar. Trofeo bastante tonto, trofeo bastante sencillo. Después, con lo de las pruebas alfa, esto es del negocio que os dan la abertura cuántica que habéis visto antes. Tenéis que matar a un enemigo que esté en un tanque sin romper el tanque. Os darán a verte sésamo y para hacer que venga el tanque tenéis que llamar... Por telefonillo a Marshall y eh, llegar a las cinco estrellas con él y viene el tanque. Tenéis que compraros también para otro trofeo: el Pugnus Day, Santos Pugnus Day, y romper un coche con él. Básicamente es este arma que lanza puñetazos, rompéis un coche con él y os dan nivel de bonificación. Como veis, trofeos de miscelánea, trofeos tontillos. Tenéis que matar enemigos con el remolque, con la carga del remolque. Do trofeo, bola de demolición. A mí me salió solo durante la historia. Después, si veis un enemigo al lado de una máquina expendedora, le disparáis a la máquina expendedora y se desestabiliza y os dan el trofeo nuestro no horno para bollos viene algo un poco complicado que es el trofeo cooperativo complicado si no tenéis amigos como yo básicamente tenéis que tener activadas las bromas en cooperativo cuando se os una una persona le dais a hacer la broma y os saldrá arriba a la derecha un desafío que tenéis que hacer en mi caso matar a tres enemigos con disparos a la cabeza una vez lo consigáis os darán el desafío por completado y podréis hacer la broma y saldrá que tu broma ha sido un éxito si no encontráis gente hay foros Podéis dejar en comentarios que necesitáis hacer el trofeo y a lo mejor la que nos ayuda. Y está el trofeo bromista. El trofeo es bastante sencillo, lo complicado es encontrar a alguien con quien hacerlo. Tenemos después los desafíos. Como os he dicho, tenéis que hacer unos cuantos, no tenéis que hacer todos, con el fin de desbloquear diferentes habilidades, diferentes ventajas. Tenéis que completar todas las ventajas que hay disponibles en el juego y para ello tenéis que hacer una gran cantidad de desafíos. Por suerte no son todos porque hay algunos bastante difíciles, entonces simplemente elegid los que os sean más sencillos. Yo llamaba a enemigos estando enfrente de la iglesia para tener cerca una armería donde cambiarme el equipamiento porque os piden cambiar mucho. Y por ejemplo es electrocutar a policías con un arma, dar bandazos a un... Coche con Nina de acompañante, matar a especialistas de los panteros con un arma cuerpo a cuerpo, por ejemplo, o sea, son cosas así. Entonces, matar enemigos con una carabina. Entonces, como tenéis la iglesia al lado, básicamente os vais a la parte de la armería y os ponéis la carabina. O si os piden matar enemigos con una palanca, pues os ponéis la palanca y llamáis enemigos y vienen. Es bastante sencillo, lo que pasa que, como son diferentes desafíos, os tenéis que ir fijando en, venga, ahora voy a hacer este, ahora voy a hacer el otro. Se puede hacer un poco tedioso, es estar. Yo estuve, creo, una hora o así, completando desafíos y bueno. Por suerte, no tenéis que hacerles todos. Desafío aceptado por completar unos cuantos y versátil por completar todos. Y viviendo al límite por llegar al nivel máximo, que es el nivel 20, y desbloquear todas las ventajas, todas las habilidades. Como os he dicho, por ir completando negocios, ir poniendo negocios en la ciudad, ir completando distritos, subiréis al nivel 4 Imperio Criminal, os daré a Dueños de Santo Ileso. Y, y para llegar al nivel 5, vais a necesitar tener una escena, en concreto, que es construir la, la Torre de los Saints y desbloquearéis. Esta escena que es el karaoke, y es yo creo la escena final del juego. Esto os dice que habéis completado el juego al 100%. Y es una escena bastante chula, donde aparecen todos los personajes de la historia principal, personajes secundarios, y básicamente es el cierre, yo creo, del juego. Os desbloqueáis el nivel 5 de Imperio Criminal, os dan el trofeo La Edad Dorada, y os dan el trofeo Podríamos irnos a casa o no sé cómo continúa por cantar el karaoke de los Saints. Y como habéis desbloqueado un negocio. Aunque el propio negocio no tenga misiones secundarias, simplemente el negocio es para hacer el karaoke y para consolidaros como imperio criminal, pues no tiene sus propias misiones de negocio como han tenido todos los otros negocios durante el juego. Lo que sí que tiene es que cuando, cuando pones un negocio en una ciudad, se desbloquean las amenazas. Entonces tenéis que, que completar esas cinco amenazas. Con eso tenéis los 15 distritos completos, por fin. Quitando obviamente los desiertos que no hacen falta, pues tenéis todo el mapa completo, los 15 distritos que necesitáis. Para desbloquear el trofeo. Por un lado, vecindario por completar 5 distritos al máximo. Compromiso con la comunidad por completar 10 distritos al máximo. Y todo mío por completar los 15. Que son los 15 necesarios. Yo, con todo esto, ya completé el juego. Trofeo completista. Trofeo de platino de Saints Row. Y os voy a dejar con unas fotillos de fondo. Mientras os comento. Pues eso. Que lo bueno del juego es la historia principal. Luego lo secundario se puede hacer. Aburridillo, se puede hacer repetitivo, porque por ejemplo, robos en helicóptero, me pido de copiloto, faro de al seguro, hay muchísimas actividades. En plan, hay 7, 8, 12 de cada actividad. Entonces al final se hace bastante repetitivo. Si fuesen 3 o 4 de cada una, pues bien. Pero es que, por ejemplo, OneTech te pide hacer 12. Pony Express te pide hacer otros 12, creo. Entonces, yo entiendo que se puede hacer repetitivo. Y encima, este, este juego no es como el Saints Row 4, que tiene superpoderes y vas de aquí para allá súper rápido, ¿sabes? Aquí, como es más realista. Tienes que ir en coche o con el viaje rápido, entonces se puede hacer también un poco más aburridillo por eso. Pero bueno, eso solo si sois como yo, queréis hacer el platino, queréis ser completistas y queréis sacar el juego al máximo. Si no, simplemente hacedme caso y haceros la historia principal porque está chulísima, de verdad. Y ya digo que no entiendo de dónde vienen tantas críticas hacia este juego A mí me ha parecido muy divertido Es un bajón respecto al 4, pero es muy divertido Y no te esperas otra cosa de un Saints Row Sino que sea divertido, un juego entretenido de jugar Y con el que te lo pases bien Y ese es el rato Y la verdad es que sins Row cumple con eso Entonces, tantas críticas de dónde vienen No tengo ni idea Es un buen juego, es recomendable No es el goti, no es una obra maestra Obviamente no lo es Pero está bien para pasar el rato Está bien, está chulo y el platino es fácil, lo único que a veces pues un poco tedioso por la gran cantidad de cosas secundarias que tenéis que hacer. Pero bueno, es factible, les hay más difíciles los platinos. Y bueno, ya solo os voy a pedir que podéis dejar en comentarios sugerencias de cómo queréis que haga este tipo de vídeos, porque llevo solo dos, y los estoy haciendo más, les estoy enfocando un poco más a tema guía, tema os, con, os cuento un poco cómo he hecho todos los trofeos, os los cuento seriamente, para que si queréis sacarlo vosotros, pues tengáis aquí como una especie de mini guía para sacarlo fácil, pero... Podéis dejar sugerencias de que a lo mejor queréis que sea más dinámico, hable más así modo. Pues bueno, ahora me aventuré hacia estas misiones secundarias, hacia estos desafíos y no sabéis lo que me esperaba. También puede ser así, solo es decídmelo qué preferís. O también a lo mejor preferís que sea voz en off, que no se me vea la cámara. Puede ser también, no lo sé. Esto todo es hablarlo. Dejadme comentarios, cómo preferís que sean los vídeos. Estoy ya preparando el siguiente de esta lista de reproducción que va a ser: saqué el platino de Call of the Sea, juego bastante corto. El vídeo será más cortito que de lo que ha sido este y de lo que ha sido el anterior, el de los Judgment. Tendréis una lista de reproducción con todos, así que suscribiros para ver las novedades, para ver el próximo juego al que le he sacado el platino y para ver diferentes vídeos míos más, pues jugando, por ejemplo, Dark Souls, jugando diferentes juegos que hago en directo y luego edito los vídeos para que queden divertidos. Me curro los vídeos, espero que lo apoyéis. Muchas gracias por verles y gracias por estar aquí un día más. Si tenéis sugerencias también de juegos que queréis que platine o juegos que ya he platinado pero que queréis que diga cómo han sido y pues os lo comento y hago vídeo. O sea que podéis dejar todo tipo de sugerencias aquí abajo y yo respondo y hago caso. Muchas gracias por estar aquí. Os mando un besito muy grande y como digo. Háganme caso y jugad a la historia principal al menos. Luego, ya si os engancha, pues hacéis lo secundario. Pero el estilo principal merece la pena. Y si no habéis jugado sin Row 4, hacedlo antes que este. Si no habéis jugado ninguno, jugad al 4. Chadito.